Es importante que nuestros jóvenes tengan presente que su obra, su ejemplo, no solo será útil a la patria, sino que será útil también a todos los pueblos de América Latina. Por eso es tan importante la misión que tienen ustedes, la misión de ser no solo abanderados del futuro, de la sociedad más perfecta, no solo ser los abanderados de las ideas del porvenir, sino ser también el ejemplo. Culminaba así el discurso de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz el 4 de abril de 1962 en la clausura del Congreso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, donde la organización se convirtió en la Unión de Jóvenes Comunistas. Dice el carnet de la juventud que hay que tener temple para ser un joven comunista, hay que tener abnegación, hay que tener voluntad, hay que saber cumplir. Si se es estudiante, hay que ser inexorablemente buen estudiante. Si se es trabajador, hay que ser obrero modelo. Y esa es justamente la premisa que tenemos que tener los jóvenes comunistas en estos tiempos. Te convido a creerme cuando digo futuro. Militantes o no, hay miles de jóvenes que se sienten comprometidos con el líder histórico de nuestra revolución. En el comité de base del Telecentro Primada Visión se concentra una representación de ese ejército, entre ellos Lisandra Sabó, quien se desempeña como subdirectora de programación. El compromiso es eterno, seguir haciendo revolución cada día, fortalecer la identidad de nuestros jóvenes, fortalecer también incluso la percepción que tienen nuestros jóvenes acerca de nuestro sistema y seguir perfeccionando cada día cada una de las acciones que realizamos en función de esta batalla de ideas, de los nuevos aniversarios que cumple la Unión de Jóvenes Comunistas, pero también en función de sostener por siempre el legado histórico de nuestro comandante en jefe. Por tanto sacrificio en beneficio de su pueblo y la humanidad, hay que agradecer. Oportunidad que no pierde Diosgleivis Delgado, encargado de la producción artística en el Telecentro Municipal. Gracias a Fidel por darme la posibilidad de tener la posición que tengo hoy en este centro de trabajo, por darme la posibilidad de brindarle un producto audiovisual a nuestra población, a nuestra gente, lo mejor acabado posible. Darle las gracias sobre todo por darme la posibilidad de estudiar durante muchos años de forma gratuita, sin que se me cobrara un peso, y haber alcanzado el título de licenciado en comunicación social. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. En su 90 cumpleaños quiero desearles que ese ejemplo que nos ha brindado durante tantos años siga vigente, que se mantenga en el corazón de todos los cubanos, mucha salud, muchos deseos de que siga vivo por siempre en la memoria de tantas y tantas personas en este mundo que lo recuerdan con tanto amor. Recuerdo un poema en que se pregunta, ¿y nosotros qué hacemos si no lo asimilamos? Ay, cuando lo perdamos, ¿con qué ojos veremos? ¿Con qué oído iremos? ¿Cómo caminaremos si su modo de andar no interpretamos? Entonces, para que nunca se nos muera y no muera el legado de Fidel, Fidel está hecho partido. Está hecho clase obrera, campesinado en organización. Fidel seguirá siendo Fidel en el corazón de todos los jóvenes comunistas y en especial en el de esta persona. Este amor aguerrido es un sol encendido por quien merece amor.